Entonces ahora lo que vamos a preparar es un shot de ceviche de piangua. Entonces tenemos cebolla, limones, sal de nuevo, pimienta, una hojita de cilantro cimarrón. Podemos usar cilantro del otro también. Si quisieran ponerle tomate también puede ser. Y las pianguas, que son este bivalvo que es muy característico del Pacífico. Es una conchita que se recoge en el manglar y está muy ligada al trabajo de las mujeres. Y tiene también una cosa muy bonita porque cada vez encuentran que los depósitos de conchas de piangua a lo largo del litoral del Pacífico parecen ser como en las excavaciones arqueológicas de los como rastros más antiguos como de la humanidad aquí en el continente. Parece que ser como que fue de las primeras actividades que se hicieron como para alimentarse. Entonces, en todos los sitios donde encuentran depósitos de las conchas quiere decir que hubo asentamientos humanos. Entonces es muy lindo también que eso persiste hasta hoy y que todavía no las podemos seguir comiendo. Entonces vamos a sacar plumitas de cebolla. Vamos a desangrarlas un poquito para que no queden tan fuertes. Ponemos un poquito de sal. Un poquito de agua. Aquí mientras desangra un tricítico, vamos a ir poniéndole un poquito también de limón a nuestras piangüas. La piangua siempre tiene como una barbita que hay que quitarle porque es como donde más se queda como agarrada a la tierra. También sabe más a tierra. Con estas mujeres piangüeras también llevamos mucho tiempo trabajando porque muchas de estas mujeres del manglar también son hijas de como de todos los procesos que se crearon, sobre todo como con la ley 70 de comunidades negras, que parte de lo que tenían que hacer era también las comunidades hacer planes de manejo de sus territorios. Entonces en las zonas de mangle era muy importante también como la adopción de prácticas de conservación del ecosistema, porque era parte de lo que decía la ley, ¿no? Como que los consejos comunitarios tenían que hacer planes de manejo sostenible de sus territorios. Entonces desde esa época, año 94, 95, empezamos a tener relación con estas comunidades de piangüeras y se desarrollaron como muchos protocolos de manejo de la piangua. Una de esas es como la talla mínima. Se supone que cuando se recolectan las piangüas, las mujeres cuando las sacan del lodo y las recogen de las raíces del manglar, tienen como una reglita, porque siempre deben ser, se supone, mayores de 5 centímetros. Ahí se sabe que la conchita está adulta. Entonces siempre también es una de las características de lo que hemos hecho siempre en Minimal, y es que todos los alimentos estén contando y vinculándose también a un proceso social y de protección de los ecosistemas a nivel local. Este es uno de ellos. Entonces aquí ya les quitamos la cosita. Les vamos a devolverlas a nuestro plato y les vamos a poner limón. Para Minimal también ha sido súper importante como toda la influencia de esta cocina del Pacífico, no solo por el producto, que también señala como otra cosa que es muy importante de lo que nosotros hemos ido tratando de poner en escena, y es que yo creo que finalmente nosotros no terminamos de asumir como la circunstancia de ser el segundo país más biodiverso del mundo, y mucho de lo que ha hecho Minimal a través de la comida es precisamente, y de la cocina, es como lograr que la cocina sea un vehículo en que eso se asuma, ¿sí? Que somos como que el público asuma de verdad, y yo y nosotros siempre hemos confiado que tú no asumes lo que no conoces. Entonces lo que siempre ha propuesto también Minimal es la experiencia de que la gente se pueda como comer la biodiversidad, como que la gente pueda experimentar la biodiversidad, que la gente pueda como a través de los platos tener y conectarse con la noción de que somos una nación de una diversidad cultural increíble, y que eso sea asumido como por todos, no como siempre se ha asumido como una cosa por allá exótica de las selvas o de
¿no? Sino que todo mundo realmente cuando venga asuma que eso también le pertenece. ¿Listo? Entonces vamos a poner un poquito de sal también. Pimienta. Poquito de ají. Y lo vamos a aromatizar también con nuestra hojita de cimarrón. Ponemos uno aquí en las llanguitas y el ají también. Vamos a revolver. Listo. Vamos a condimentar con otra cosita que es muy linda allá del Pacífico también. Y es un poquito de vinagre de guayaba que viene de Nuquí, que hace un amigo cocinero que se llama Miguel Ángel Abadía, que es de allá. Le vamos a poner una cucharadita. De la cebolla. Listo. Entonces ahí lo dejamos un poquito que todo coja como el sabor. Y nosotros lo hacemos más de verdad casi como un cóctel. Digamos, yo siempre lo pienso que lo que estamos como preparando realmente es un coctelito de un solo sorbo. Estos dos ingredientes, la piangua y el biche, sí han sido como dos ingredientes que han como simbolizado mucho como de la lucha de las comunidades negras respecto como a el reconocimiento de su cultura. Entonces ahora está sucediendo, por ejemplo, una cosa muy linda con el biche, y es que por fin, digamos, está siendo reconocida como una bebida cultural y ancestral, cuando durante toda la historia había sido una bebida perseguida. ¿Sí? Que parece que no es tan importante, pero representa mucho de cómo en estos tiempos todavía, pues toda esa expresión de nuestra cultura sigue siendo como una expresión perseguida, y que estemos dando cambios a ese respecto. Pues sucedió eso de la Ley 70, que es muy interesante, es como el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras. Pero sí, en estos dos ingredientes está como representado mucho como de la lucha de las mujeres, y además tiene esa cosa muy linda. Es que en general el biche y la piangua son actividades femeninas. Este Onésimo es una rareza que se ha producido por hombres, pero generalmente quienes producen el biche y quienes recogen la piangua son mujeres, que tiene como ese otra cosa muy interesante. Y lo otro es como también la alimentación sigue como ligada a una idea de la salud. El biche en la cultura del Pacífico, primero que todo, es una bebida medicinal, porque en esas es que se prepara la botella curada, en esas es que se preparan muchos de los remedios. Entonces también por eso como la quisimos traer acá, porque como siempre hacemos con todo, nos interesa que las cosas también estén como cargadas de sentido. Entonces vamos a ir poniendo acá, es un par de nuestras pianguitas, un poquito de nuestro ají, unas plumitas de la cebolla, pero lo más importante es esto, el caldito. Listo, y aquí tenemos nuestro biche del Pacífico. Esta es una flor de biche. El que estaban viendo ahora, que me parece lindo contar, es este biche que viene de Tumaco. Lo hace Onésimo González Biojó. Y bueno, yo he tomado biche mucho tiempo y de muchas calidades, y de verdad este biche, a pesar de que he probado muchos muy ricos, este biche es un biche muy, muy bien hecho. Da una alegría increíble, como muy, muy bonita. O sea, es pura, pura felicidad, y al otro día prácticamente no da guayabo. Y pues pueden ver también cómo es de lindo, como el, porque es de una transparencia increíble, ¿no? Como no tiene nada de turbiedad ni de, es muy bonito. Entonces aquí lo que vamos a poner es medio shotcito
Y ahí está nuestro shot de biche. Y eso es puro, puro poder. Entonces uno pues se toma el líquido y al final pues se come la piangüita. Además uno nunca se espera como ese sabor a mar y a tierra que tiene la piangua con el licor, pero es increíble. Salud.